Buenas tardes. Iniciamos un recorrido más en la información del pronóstico del tiempo. Hoy la temperatura está subiendo y llega por lo menos a los 27 grados. Algunos chubascos ocasionales se van a reportar hoy. La posibilidad es menor, pero importante. En un 30% el cielo medio nublado y la temperatura estaría sumando 27 en la máxima para esta tarde. Una tarde agradable en la ciudad con la presencia de lluvia, sí, también por la noche, aunque sea en forma de algunos chubascos que van a ser eventuales, pero que estarán presentes en el reporte nocturno de hoy. La temperatura baja a los 16 grados durante esta noche, así que para entonces, en telediario nocturno, estaremos hablando de una temperatura que hará sentir un ambiente muy fresco, porque además seguramente estaremos señalando algunas áreas con lluvia. En el transcurso de la semana, resta la posibilidad de lluvia, cae a un 20-10% siguientes tres días, el cielo parcialmente soleado, las temperaturas mínimas de entre los 14-15 grados, muy fresco, muy temprano y luego cálido, la máxima alcanzando los 26-27 grados, bajo cielo parcialmente soleado, lo que resta de la semana, que apenas va comenzando, pero es importante mencionar que gran parte de ella no esperamos lluvias, tampoco en Lagos de Moreno, así que es una semana o los primeros días del mes muy estables en Lagos de Moreno, eso sí, más frío, 11, 8, 9 grados, descendiendo en ese orden las temperaturas la mañana de hoy. Mañana martes y el próximo miércoles. Los márgenes de temperatura máxima o los promedios serán de 24 a 25 grados sin presencia de lluvia, pero sí con la asistencia de temperaturas bajas muy temprano, pero son condiciones normales de la temporada. Lo que nos toca es empezar a tomar precauciones por los cambios en las temperaturas. Ya no hay lluvias, al menos para hoy en Puerto Vallarta es la excepción, porque sí cabe la posibilidad de algunos chubascos, pero ya mañana nada. El miércoles tampoco, al contrario, la temperatura estaría o seguirá sumando 30-31 en la máxima, en Tepatitlán no más de 24-25 grados. Ojo, porque el próximo miércoles amanece frío, 8 o 9 grados, muy temprano, muy fresco hoy, también mañana, pero el miércoles hay que tomar más precauciones ante la presencia de ambiente frío muy temprano. Revisamos el satélite para conocer las condiciones que se presentan en el transcurso de las siguientes 48 horas, que dicho sea de paso, es una semana o los primeros días del mes con tiempo estable aquí en territorio mexicano. Si acaso se reportan algunos chubascos, como hemos revisado en algunos puntos de Jalisco, sería así muy ocasionales en zonas del occidente o hacia el sur del país, tiempo seco pero estable en la parte norte, en donde por suerte ya no hay ambiente tan caluroso durante las próximas horas. Hasta aquí es el recorrido de la información del pronóstico del tiempo. Continuamos.